Enfermedades que pueden afectar la conducción. El conducir un vehículo con seguridad requiere de toda nuestra concentración y de poder reaccionar adecuadamente ante situaciones de riesgo, por lo que es necesario que nuestras capacidades estén en buen estado. Existen enfermedades de alto riesgo para nuestras capacidades y que nos afectan para conducir un vehículo, como son enfermedades cardíacas, que pueden provocar mareos, somnolencia, pérdida de conciencia, de atención y de concentración. Enfermedades respiratorias. Sus síntomas son desorientación, pérdida de concentración y de atención, irritaciones oculares y somnolencia. Enfermedades neurológicas y mentales. Provocan, entre otros riesgos en el conductor, déficit cognitivos, distracciones, somnolencia, agresividad, impulsividad, lentitud de movimiento y desorientación. Si usted tiene una enfermedad crónica, puede disminuir el riesgo de sufrir un accidente conociendo bien su enfermedad, conociendo los efectos secundarios de los medicamentos que consume, sabiendo reconocer los síntomas de una crisis y sabiendo cómo actuar, evitando situaciones desencadenadas por una crisis, evitando conducir durante una crisis o en fase aguda de una enfermedad, no modificando ni abandonando el tratamiento sin prescripción médica, no consumiendo alcohol mientras consuma medicamentos, consultando con su médico tratante los riesgos de una patología para una conducción segura.